Creo que tienes su micrófono apagado, profe. Qué bueno que me dices, ¿eh? Muy bien. A ver, ahí se me ve y se me escucha bien. Si se ve y se Sí. escucha. Ok. Sale, jóvenes, pues seguimos con lo de proteínas. Ayer estuvimos platicando de cómo las proteínas del huevo tenían características nutricionales muy importantes que dentro del patrón oficial que da la FAO y la OMS sobre una proteína de buena calidad en el sentido de que tiene los 8 aminoácidos esenciales de manera sobrada, es decir, que tienen más de los que ponen como proteína patrón de referencia de una proteína de buena calidad, pues el huevo sale muy bien librado. Entonces, aunque uno lo ve como cotidiano y pues hasta barato y como un alimento de clase media, media baja o hasta baja, no, pues nutricionalmente es para la FAO y la OMS la mejor proteína que puede uno consumir. En México somos muy consumidores, el desayuno es común que sea huevos de alguna forma. Entonces, por esa parte, el huaxorcol, no es común en personas que consuman huevo. Entonces, desde el punto de vista nutricional, tiene mucho sentido que lo consumamos. Pero también desde el punto de vista de ciencia y tecnología de alimentos, pues también se puede hacer un estudio de las diferentes fracciones o partes y buscarles algunas propiedades funcionales o algunos usos que posiblemente ustedes conocen a nivel cocina, como esto del espumado, de formar una espuma cuando agarra uno las claras y las bate y forma ahí una especie como de merengue o de espuma en donde un líquido atrapa un gas, que sería un estado de dispersión. Y o también cuando quieren capear o que se pegue una cosa empanizada, un filete empanizado, alguna milanesa. El usar huevos sirve como adhesivo para que el pan se pegue al filete o a lo que se quiera empanizar. Y de esa manera tiene esas propiedades funcionales. Entonces, así como se tiene eso, también a nivel industrial se puede tener, por decir, albúmina en polvo, que dice uno, pues la puede uno comprar o puede mejor agarrar el huevo y separar claras y hacer ese merengue. O ya a nivel industrial, pues mejor se maneja como un polvo, como albúmina deshidratada. Y de esa manera se pueden obtener cosas ya más estandarizadas y con mayor vía de naquel. De lo que platicamos ayer, preguntas, dudas, comentarios, aportaciones. Bien. Entonces, pues me sigo con lo que es proteínas de huevo. Y entonces me quito de pantalla. Les empiezo a compartir. Si les aparece en pantalla la imagen de proteínas del huevo. ¿Sí aparece? ¿Sí se ve ahí lo que vimos ayer? Sí, ok. Sí, profesor, se ve. Ajá. Entonces, decíamos que si decimos huevo, pensamos desde el punto de vista de alimentos, pues como huevo de gallina, ¿verdad? Y bueno, el huevo, su función básica es para que se reproduzcan las aves como las gallinas o reptiles, otros animales, ¿verdad? Y nuevamente en la composición se tiene que ver cuál es su función. Y se ve que la función básica, pues tiene que ver con o que lo que está dentro se convierte en un pollito o lo que está dentro sea una especie como de cubierta o de barrera contra la posible infección o desarrollo de microorganismos. Aunque está el cascarón, aún el cascarón no es suficiente para asegurar que no se vaya a infectar lo que es el pollito. Entonces, se tiene ahí en la clara un sistema defensivo, ¿verdad? Decíamos equivale a la placenta de los humanos, o sea, ahí van todos los nutrientes para que se conviertan en pollito. Se dice que es un sistema muy eficiente. Ya si hablan que se pueden producir de 220 a 230 huevos, pues serían muchísimos pollitos los que saldrían.
soporta temperatura ambiente de 4 a 5 semanas. Uno normalmente lo refrigera para que dure más, pero si no se refrigerara a temperatura ambiente, tendrían algo disponible para consumo, ¿sí? Y en el caso del huevo óvulo, esté o no esté fecundado, sale del cuerpo del ave, de la gallina, y ya es cuando a nosotros nos interesa que mejor no esté fecundado para consumirlo y que no sea incómodo encontrarse ahí un pollito a medio hacer. Normalmente las gallinas que se consideran de las más productoras de huevo, se habla de 21, 25 horas, casi que un huevo por día. Y normalmente pues eso que platicábamos ahorita al principio, que se toma como referencia en base a esto los aminoácidos esenciales. Entonces, aquí abajo les puse más o menos cómo está lo de la comparación entre la proteína panatón y la proteína de huevo. Entonces, se fijan, en el color amarillo está proteína de huevo. Entonces, si vemos los aminoácidos, histidina, isoleucina, lisina, leucina, metionina más cisteína, fenilalanina más tirosina, treonina, triptofano y valina, en todos, el huevo tiene más de los aminoácidos que los que pone la Organización Mundial de la Salud. Entonces, quiere decir que si consumiéramos huevo, estamos asegurando que la calidad está hasta por arriba del 100% comparado con este patrón que nos dice así. Entonces, ahí está el perfil de aminoácidos esenciales y el patrón de referencia. Bueno, en el caso del huevo, pues algo que acostumbramos a hacer es que dividimos mentalmente o cotidianamente al huevo en tres partes. Decimos que está la cáscara o cascarón, lo que es la clara y lo que es la yema. Dentro de eso, pues la cáscara es normalmente del 8 al 11% del peso de un huevo, mientras que la clara es del 55 al 61%. Entonces sería la proporción más pesada, se puede decir, del huevo, sería la clara. Y en cuanto a la yema, sería del 27 al 32%. Entonces ahí ya puede uno darse más o menos idea de cómo están los rendimientos si queremos separar claras o yemas. O esto de las cáscaras es muy común que se utilice como alimento para ganado. Entonces también pues es útil, o se puede utilizar también como abono. En algunos lugares lo utilizan para que la tierra esté más productiva, ¿sí? Y si nos ponemos a pensar las partes internas ya del huevo, pues empezamos, por ejemplo, aquí con la cáscara, en donde pues todos sabemos que es la cubierta externa del huevo, y normalmente lo que más contiene es carbonato de calcio. Y se dice que este color de la cáscara pues puede ser blanco, que es más común, pero a veces está de color café. Se habla de que también pueden ser azul o verde, pero que eso normalmente depende de la raza de la gallina. Pues aquí en México normalmente blanco y café serían los más comunes. Dicen que el color del huevo no afecta a su calidad o valor nutricional. Entonces aquí sería el color, pero de la cáscara o cascarón. Si no lo consumimos, pues no tiene nada que ver y sería como estaba anteriormente. Y nuevamente, tampoco tiene que ver con las propiedades culinarias ni con el espesor de la cáscara, ¿sí? Entonces esto sería el cascarón. Si ustedes, por curiosidad, se ponen, cuando consuman un huevo cocido, lo pueden ver en huevo crudo, pero a lo mejor es más incómodo. Después de la cáscara están unas membranas o una especie como de películas o de telitas muy delgaditas que son como membranas, en donde estas se tienen dos, una que rodea la clara interna y otra externa que está hacia el cascarón. Entonces, entre medio de ellas dos, pues tienen lo que se llama cámara de aire, que ahorita se los platico. Pero lo que sí es que está el cascarón como una especie de barrera contra la infección. Bueno, se me olvidaba decirles. Miren, en el caso de la gallina, cuando pone el huevo, pues la salida o el orificio por donde sale el huevo, también es donde sale el excremento. Entonces, es muy común, si ustedes van a una granja y checan cómo están los huevos que salen, que tenga residuos de excremento y a veces hasta de sangre. Entonces, como que dentro del excremento pues están cosas como la salmonela, que es un microorganismo que su hábitat natural es el tracto intestinal de las aves. Entonces, lo común es que siempre después de producir huevo se le tiene que dar un lavado o una limpieza que quite todos esos residuos de excremento o de sangre, y también quitarle o desinfectarlo en cuanto a salmonel. Pero en la naturaleza, como va a estar así, requiere tener varias barreras. El cascarón pues es una barrera física muy buena,
así mecánicamente, pero sí es poroso, porque también el huevo tiene que respirar. En esa etapa de que se está convirtiendo al pollito, hay producción de gases. Entonces, normalmente esa producción de gases, una parte se queda dentro de lo que es el huevo y otra parte sale. Entonces, normalmente estas membranas actúan como barrera contra el ingreso de bacterias y otros microorganismos. Imagínense ustedes un establo o un gallinero, pues lo que sobra es tierra y excremento. Entonces, como que en la naturaleza también así estaría, y tiene que la naturaleza, para asegurar que no se contamine y se eche a perder, pues poner muchos sistemas de protección, ¿sí? Y aquí es donde dice que se forma la cámara de aire y que es en medio de estas dos membranas. Entonces está una membrana interna y otra externa. La externa hacia el cascarón, la interna hacia la clara. Y entre medio de esas dos es donde se acumulan estos gases de la respiración del pollito. Entonces, esas membranas están ahí. Y un día, en un huevo cocido o en un huevo crudo, pues pueden ustedes quitarle con cuidado el cascarón y van a notar esas membranitas, ¿sí? También se dice que tiene un disco germinativo, que normalmente ese está a la entrada de lo que es la yema. Entonces, aquí debe de estar la información de la parte de la gallina en el óvulo, y de lo que se va a hacer un pollito, pero como es reproducción sexual, pues el gallo tiene que poner su parte, y ya cuando se junten los dos, pues se da la fecundación, y es que se puede dar esto de la reproducción. Si no hay gallo, no hay, pues no se usa, pero si hubiera, esta sería la parte por donde se iría por parte del gallo la parte de sus genes, ¿sí? También, dentro de lo que es la clara, se distinguen varias partes. Una es algo que se llama clara espesa. Esta clara espesa es la que está más cercana a la yema, y se le llama espesa porque se le ve como más viscosa o como con más cuerpo. Y nuevamente, en esa clara espesa es donde se tiene una gran cantidad de proteínas, y también vitamina, que es la riboflavina, también se encuentra en esa clara espesa. Nuevamente, entre más reciente sea el huevo, mayor cantidad dura tiene y se extiende menos al ponerla en un plato. Entonces, a esta también le llaman albúmina gruesa, por lo mismo de que está muy viscosa, muy levantada, y se nota la diferencia a cuando ya se vuelve más fluida, que esa sería la albúmina delgada. Dice, en los huevos más añejos, esta clara se vuelve más fluida y se extiende más al echarla en un plato, ¿sí? Entonces, ustedes cuando agarran un huevo crudo y lo pongan sobre un plato, pueden diferenciar que una está más viscosa que otra. A esa parte que está más fluida, pues es la que está en el extremo de lo que es la clara, extremo exterior, hacia afuera. En donde se dice que esta clara está más cercana a la cáscara, se extiende alrededor de la clara espesa, y a medida que el huevo envejece, aumenta la proporción de esta clara. Hasta este es un parámetro para diferenciar huevo recién puesto o huevo que ya tiene tiempo de haberse puesto. Y hay algo que a lo mejor no lo han visto, pero si se ponen atención y si tienen un huevo de gallina recién puesto, se llama chalaza, que son así como una especie de hebras que comunican o que unen a lo que es la yema con la clara del huevo. Entonces, estos son como una especie de estabilizadores. Si la gallina está portando estos óvulos y tienen golpes al momento de que se mueve la gallina, pues también puede afectar a los a la yema o a los fetos que pudiera estar ahí. Entonces, como que en un principio se estabiliza con estos que se llaman chalazas. Y se dice que son cordones densos, ligeramente elásticos de clara. O sea, están más o menos hechos de lo que están hecha la clara de huevo, pero están pegadas a la yema para estabilizarlos. Dice que ancla la yema a los extremos de la cáscara, permite mantener las yemas en el centro. Y normalmente una chalaza prominente indica que es huevo fresco. Es decir, esto es al principio de que se pone el huevo, es muy claro y muy notorio en la presencia de las chalazas. Lo que sí es que con el tiempo se van degradando, ¿sí? Después, bueno, acá arriba está lo que es la cámara de aire. Esto es lo que les decía, que ustedes también lo pueden ver en un huevo, en uno de los extremos. Van a ver que se forma abajo del cascarón y entre las membranas que platicábamos ahorita, unas bolsas de aire. Y estas bolsas de aire hacen la separación de las membranas y da una contracción del contenido del huevo. Esto, durante
el enfriamiento pues se incrementa cuando lo meten en el refrigerador o cuando ya están a temperatura ambiente y ya no están a la temperatura corporal de la gallina. Y nuevamente aumenta su tamaño con el paso del tiempo. Por eso también se utiliza esta cámara de aire como un indicador de la frescura. A mayor cantidad de aire o mayor tamaño de la cámara de aire, más antiguo es el huevo. Entre menos tenga, quiere decir que es más reciente. Y después está lo que nosotros conocemos como yema, en donde probablemente es de color amarilla, pero esto es función de lo que coma el ave. Normalmente esto de, hay un colorante que se llama así amarillo huevo, y mucho es porque esta flor de cempasúchil, que se usa ahora para Día de Muertos, a veces es parte de la composición de los alimentos balanceados que se dan a las aves en los corrales o en las granjas avícolas para que tenga ese color. Y nuevamente se busca por parte de los consumidores y por tanto también de los productores, pues que se tenga un color fuerte o atractivo o brillante, ¿sí? Y nuevamente en el caso de la yema, es lo que más va a convertirse de su composición en pollito. Se dice que es la parte alimentaria de lo que es el pollito, ya que está en esa metamorfosis o transformación de huevo a pollito, ¿sí? Y ahí también se encuentra algo que se conoce como membrana vitelina, que es algo que está alrededor de la yema. También pueden ponerlo y van a ver que la yema se mantiene si lo partieron y si no rompieron esa membrana, que la yema está completamente aislada o separada de lo que es la clara. Pero que si ustedes le pasan algo filoso o algo así que rompa eso, pues se empieza a derramar la yema y ya empieza a conectarse o a integrarse con la clara de huevo, ¿sí? Entonces se llama membrana vitelina, ¿sí? Y sirve para separar la clara de la yema de en un huevo, ¿sí? Entonces serían las cinco principales partes que conforman un huevo. Pues de las cosas que puede uno decir de manera general es que en un huevo recién puesto, el pH es de aproximadamente 7, neutro, pues las reacciones bioquímicas en los seres vivos normalmente andan alrededor de 7, entonces ahí estaría. Lo que sí es que se tiene que toda la clara, en un inicio, cuando está recién puesto, es albúmina gruesa, o sea, no existe la albúmina delgada. Y tampoco existe la cámara de aire, porque todavía no hay respiración propiamente. También hay chalaza, la yema sobresale y la clara está circunscrita. Esto de circunscrita es que está bien definida o redonda, no se forman figuras irregulares. Y normalmente es hermético al exterior, o sea, no deja entrar ni salir nada o casi nada, nomás algunos gases de la respiración. Lo que sí es que a medida que pasa el tiempo que se empieza a almacenar el huevo, o sea, está en las granjas avícolas, en lo que llega a las tiendas, llega a las casas y se consume, empieza a haber cambios en la composición. Entonces, nuevamente, una forma de evaluar esos cambios es por un aumento en el pH. Creo que ya se los dije alguna vez, el único alimento alcalino que consumimos es el huevo. Todos los otros alimentos son ligeramente ácidos o ácidos, pero este es el único que sí está en pH alcalino. Si alguna vez ustedes han horneado pan, alguna cosa así, si algo que a veces se hace es que se les unta huevo en la superficie con una brocha o con algún aspersor, y uno dice, bueno, el huevo tiene muchas proteínas, y pues sí, da reacción de Maillard, porque la masa tiene carbohidratos, y acuérdense, reacción de Maillard es azúcar reductor más proteínas. Pero otra cosa que tiene especial el huevo es que tiene pH alcalino. Y se acuerdan lo que es esta reacción de Maillard, el pH alcalino hace que se dé de una manera más intensa. Entonces, cuando ustedes le ponen o le pintan en la superficie de la masa con huevo, queda de un color todavía más intenso, más oscuro, que si hubiera sido como con leche o con algún otro alimento proteico similar al huevo, porque no tiene ese pH que en el pH del huevo, entre más viejo, pues más alcalino y más color daría, ¿sí? Y también eso de que se haga esto alcalino, pues también tiene que ver más con los intereses de la naturaleza. Entonces, es porque también se vuelve más resistente a ser infectado por microorganismos, a esos pH ligeramente alcalinos que se quedaran en pH neutro de 7, ¿sí? Crece la cámara de aire, la albúmina gruesa pasa a albúmina delgada, la chalaza desaparece y la clara y la yema se extienden y se aplanan.
y nuevamente se incrementa la permeabilidad de las membranas, lo que permite más contaminación. Entonces, todos esos parámetros sirven para reconocer la frescura de un huevo. Entonces, nosotros lo podemos ver en función de la clara o por la cámara de aire. Entonces, en el caso de un huevo fresco, nosotros notaríamos que sería una clara como esta que está aquí, que dice huevo fresco. Pues tendría circunscrita la clara y la tendría relativamente levantada, tanta clara como yema, ¿sí? Pero a medida que va perdiendo esa frescura, pues la clara, y ustedes lo pueden hacer en casa como una forma cotidiana de evaluar lo que es reciente y lo que es tardado. Se ve cómo se va perdiendo esa circunscriticidad y se va abriendo o alargando el espacio que ocupa, ¿sí? Y eso se va incrementando a medida que pasa el tiempo. Entonces, aquí con estas figuras se puede ver ese cambio de frescura en función a la clara. Y también por la cámara de aire podemos ver que a medida que pasa el tiempo se va haciendo más grande. Entonces, una de las pruebas más comunes que se hacen es por flotabilidad. Entonces, si yo pongo un huevo recién puesto en agua, pues si no tiene cámara de aire, lo lógico es que se hunda por ser más denso que el agua. Pero a medida que se va incrementando esa cámara de aire, pues pierde densidad y empieza a flotar. Entre más viejo esté, más cámara de aire y más flotabilidad. Hasta que llega un momento en que no se hunde, sino que queda flotando en medio. Y en algunos casos llega hasta llegar a la superficie, ¿sí? Pues también esto sería en cuanto a qué tan levantado esté esto de la clara y el huevo y cómo se va disminuyendo. O en esta imagen también, más o menos ya por tiempos, se dice que si es fresco, se va al fondo. Pero ya si tiene una semana o más, como que ya la parte en donde está la cámara de aire tiende a levantarse, porque ahí está menos denso. Y la otra parte inferior todavía hace contacto. Normalmente de 2 a 3 semanas ya de manera casi completa es que se levanta para flotar. Y ya cuando está muy viejo, pues ya llega casi a la superficie, o está en la superficie, en esta parte donde está el aire, que hace que aumente su flotabilidad. ¿Sale? Y en el caso del huevo, pues si vemos por composición, pues bueno, en el caso de la cáscara sería esto. De agua tiene el 1%, de proteínas 3.8%, que no es tan malo. Fíjense, en el caso de la leche, si ustedes se fijan, anda alrededor de 3.5 la cantidad de proteínas. Y dicen, bueno, pues es leche y es de excelente calidad y para un bebé funciona muy bien. Pero sí hay productos que dicen, pues no están tan mal. En el caso de la propia cáscara, para usarse como alimento para ganado, para cosas de abono, pues también tiene sus nutrientes importantes. Y nuevamente tiene muchos minerales, que decíamos esto del carbonato de calcio. Y ya como extracto seco, o sea, sin agua, sería 98.4. En el caso de la clara, pues es principalmente agua. Se dice que la clara es un sistema puro de una solución proteica y está formada por proteínas del tipo albúminas, que son las que son completamente solubles en agua. Y de esa clara, el 10% son proteínas. Entonces, en cantidad, la clara es una mayor proporción. Normalmente son el 56.9% del peso total del huevo. Pero en proteínas es el 10%. En el caso de la yema, tiene menos agua. Y es una cantidad en proporción menor del huevo, 32.8%. Pero tiene más proteína. A lo mejor ustedes de niños les decían que el huevo, la yema era el pollito y la clara eran las plumas. Y como que por el color y por las pues uno se lo creía. Pero no, o sea, tanto la clara como la yema tienen proteínas. Pero sí, en la clara, menos proteínas, aunque sea en mayor proporción, y más agua. En la yema, más proteínas, menos agua, y en proporción menor al total del huevo comparado con la clara. Y más o menos el 32.8% representa, del total del huevo, representa la yema. También, en el caso de la clara, no hay lípidos. Esto de 0.003 es mínimo. O sea, no tiene prácticamente lípidos. Lo que sí, los lípidos están en la yema. Y casi todo, lo que es el sabor del huevo, lo que es todo el colesterol, todo lo que sea la lecitina del huevo, está en la yema. O sea, en la clara hay que pensar que es agua y proteínas, básicamente. Si se fijan aquí, 88.5 agua y 10% de proteína.
Pero ya fuera de eso, todos los demás carbohidratos 0.8, minerales 0.5, muy pequeñas cantidades. Y acá, en el caso de la yema, es mucha proteína, muchas grasas y poca agua. ¿Sí? ¿Sí lo ven ahí? Y lo que sí, y ustedes lo van a platicar luego, o lo van a ver en el laboratorio, cuando uno quiere usar la clara para hacer espumas, esto de que batemos las claras y que se atrapa aire y formamos un sistema coloidal donde un líquido atrapa aire, una característica es que no debe tener nada de contaminación de lípidos. Por eso cuando hay cosas que te dicen, separa la clara de la yema. ¿Y por qué? Es que la composición sí varía mucho de lo que es una clara a una yema, y muchas de las propiedades funcionales se pueden modificar si se contamina, sobre todo la yema que contamina la clara. ¿Sí? Aquí viene esta del huevo entero, pero más o menos es un 13% de proteínas. Si comparo con la leche, pues es mucha proteína. Si lo comparo con la carne, pues es moderado. La carne anda entre 18 y 20% de proteínas. Entonces, este sería un valor intermedio, ¿verdad? En el caso del queso, sí, ya cuando la leche se le quita la caseína y que se concentra, pues ahí queda muy arriba en comparación con el huevo, ¿sí? Entonces, bueno, entre las características principales, pues está esto, el carbonato de calcio que platicábamos ahorita, y normalmente se tienen todas estas partes de las membranas, de las albúminas, que lo van separando, ¿sí? Algo interesante, ustedes cuando cocinan un huevo, normalmente cuando está crudo, pues es una sustancia viscosa y transparente, soluble, y que sí se puede coagular. Normalmente cuando nosotros cocinamos un huevo cocido, un huevo frito, como ustedes lo quieran hacer, el calor produce un cambio en donde ya se vuelve opaco, insoluble y ya rígido, como es la clara ya cocida. Y nuevamente con temperaturas relativamente bajas, 65 grados, se puede conseguir esa desnaturalización o cocimiento de la clara. Nuevamente la actividad biológica de lo que es la clara, que es principalmente por lo que la naturaleza lo hace, está para destruir microorganismos que fueran a infectar a lo que es el huevo fecundado. Y nuevamente, esa actividad biológica solo existe cuando está sin denaturalizar las proteínas. Entonces, en esas se tienen enzimas, inhibidores, anticuerpos que atacarían, sería como un sistema inmunológico que existe en el huevo, pero solo cuando está crudo. Ya que se cocina, se elimina la función biológica de enzima, inhibidor, anticuerpo, y ya no tiene esa función, pero ahí el calor a la hora de cocinar es el que actúa como una especie de esterilizador de microorganismos o cosas que pudieran estar ahí. Entonces, cuando se consumen huevos cocinados, pues el calor ya destruyó mucho de los microorganismos y con eso ya se tiene una buena consumo sin enfermedades. Cuando se consume huevo crudo, hay que pensar que tiene que venir de un huevo sano, que no esté contaminado, para que no se tenga esto de la salmonela que platicábamos ahorita, ¿sí? En esto de las proteínas, pues en la clara se pueden hacer una clasificación y una separación, sobre todo por centrifugación de las diferentes partes. Entonces, dentro de lo que es esto de la clara, pues se dice que hay una ovoalbúmina, que es más de la mitad de la proteína de huevo. Y también están lo que son las conoalbúminas, que son como el 30%. Hay una que se llama ovomucoide, ovoglobulinas, lisocinas, ovomucinas, flavoproteínas, ovoinhibidor y avidina. Pues aquí más o menos están las proporciones de cada uno de ellos. Eso es en la pura clara, ¿sale? Y cada uno tiene sus detalles. De una manera rápida, pues les platico que en el caso de la ovoalbúmina, que es la más abundante, una de sus características es que son muy reactivas, tienen muchos grupos sulfhidrilos o aminoácidos azufrados que normalmente se desnaturalizan. Y esta proteína está muy relacionada con reacciones alérgicas. Gente que dice, es que como huevo y me pongo mal, que me salen ronchas o que alguna cosa alérgica. Y tiene que ver con esta proteína. Entonces, normalmente la gran mayoría comemos huevo y no tenemos nada, pero hay gente que tiene hipersensibilidad. Entonces, sería por esta proteína por la que habría que pensar si se hiciera algo que produjera o no produjera eso, ¿sí? Está la conalbúmina, que está, lo que sirve es como un agente quelante. Entonces, en el caso del hierro y otros iones metálicos, como el aluminio, el cobre y el zinc, secuestra esos minerales, y con esos minerales que ya no están disponibles para los microorganismos, se puede tener una
disminución en la contaminación, ¿sí? Existe otra que es esta ovomucoide, que de las cosas que se comentan de ella es que puede inhibir la tripsina. ¿Se acuerdan? La tripsina es un aminoácido, no, perdón, una enzima que se produce en el sistema digestivo que ayuda a digerir proteínas. Entonces, en este caso, esta proteína puede tener un efecto inhibitorio. Entonces, las personas, su tripsina, aunque la sinteticen, no funciona y genera problemas digestivos. También tienen casos especiales. La mayor parte pues, no nos pasa nada de eso, ¿eh? Y otra que sí está interesante para el punto de vista de ciencia y tecnología de alimentos es la ovomucina. Entonces, esta ovomucina, también junto con la lisozima, le da características de espesas y gelatinosas. Entonces, cuando está recién puesto el huevo, pues hay mucha ovomucina y mucha lisozima, pero cuando se va degradando, disminuye la viscosidad. Entonces, en parte así se explica que pase de albúmina gruesa a albúmina delgada. Y también estas propiedades funcionales, como la capacidad de espumado, de formar espumas, por esto de la agitación, se va inicialmente es lo que da las propiedades y con el tiempo se va perdiendo. Entonces, un huevo viejo o un huevo que ya tiene tiempo almacenado, da o forma menos espuma que un huevo que proviene de una gallina que lo puso recientemente, ¿sí? Está la lisozima, también esta es una enzima que también tiene un efecto antibiótico, o sea, sirve para que los microorganismos no se desarrollen. Otras cosas como estafilococos y estreptococos son dañados por esta lisozima, ¿sí? Entonces, esto de las propiedades funcionales, pues es la formación de espuma, que tiene que ver con que la ovoalbúmina, la cantidad de espuma que se genere, la cantidad de aire que se atrape, está muy relacionado cómo se encuentra esa fracción de las proteínas. Y se tiene la ovomucina, que es la que se da el efecto estabilizador. Entonces, ustedes hacen una espuma con clara y a veces notan que dura mucho, a veces notan que se deshace muy rápido. Entonces, esta ovomucina tiene que ver con que dure mucho o dure poco. Entonces, normalmente, estas características están en base a esas fracciones. Sí, también los daños térmicos, cuando se piensa en huevo, uno piensa en huevo crudo, pero la industria normalmente maneja huevo en polvo o deshidratado o huevo congelado. Entonces, por el calor, sobre todo en lo que es esto de pasteurización del huevo, para poder evitar contaminación por salmonela, generalmente afecta el espumado. Entonces, normalmente si se calienta a temperaturas a mayores a 60 grados, se puede perder parte de esas características. Lo que sí es que para poder matar eficientemente a la salmonela, que es el principal problema con este tipo de alimentos, se le adiciona sales y sacarosa a lo que es esto de huevo líquido antes de pasteurizar. Y esto ayuda a que sea más eficiente la pasteurización. También en el caso de huevo deshidratado, ahí hay muy poca glucosa, pero mucha proteína, pero si se calienta, daríamos mucha reacción de Maillard. Entonces, lo que se hace normalmente es tratar ese huevo con una enzima, la glucosa oxidasa, que eso elimina la glucosa, que es el azúcar reductor con el cual reaccionarían las proteínas del huevo, y con eso inhibimos la reacción de Maillard y ese huevo no tiene tanto color si se vende y la gente prefiere que no que esté de esa manera, ¿sí? Eso fue en cuanto a la clara. En cuanto a la yema, pues este es un sistema netamente alimentario. O sea, sirve para alimentar al pollito, para que se conviertan en pollito. Entonces, normalmente son la reserva alimenticia del embrión, que se va a convertir en pollito. Y se considera que es la parte más nutritiva del huevo y su color depende de la alimentación de la gallina. Y sí, lo que hay son principalmente es agua, lípidos y proteínas, como ahorita mirábamos ahí en la composición. Lo que sí es que si nosotros centrifugamos solo las yemas, normalmente se generan dos fracciones, una que se le llama sobrenadante o plasma, y los otros grupos que sí sedimentan, que tienen esa separación por la centrifugación que se somete. En esto, el caso del plasma, se dice que hay unas proteínas que se llaman libetinas y unas lipoproteínas de baja densidad que normalmente están compuestas por tres fracciones, alfa, beta y gamma. Y normalmente pues se pueden separar y se pueden utilizar como ingrediente o como materia prima para otros alimentos. En el caso de los gránulos, también se tienen tres fracciones proteicas, que
que se llaman lipoproteínas, la alfa, la beta y las fosfitinas y lipoproteínas de baja densidad. Entonces, en el caso del huevo, lo que es la yema, donde más se le utiliza por sus propiedades funcionales, es como agente emulsificante, ya que en el caso de la yema, además de tener estas proteínas que tienen grupos R, que pueden ser polar o apolar, también tienen la lecitina. ¿Se acuerdan la lecitina, ese fosfolípido que también tiene una parte polar y parte no polar, que tiene excelentes propiedades emulsificantes? Y por eso es que cuando dice uno, mayonesa, ¿con qué va a hacer la mayonesa? Pues la primera opción es hacerla con huevo, porque el huevo es un excelente emulsificante. Y nuevamente la yema es la que mejor actúa como emulsificante, aunque las propias claras, que las propias claras también tienen ese efecto emulsificante, pero no tan eficiente como la yema, ¿sí? Bueno, aquí algo que sucede, pues el huevo, si está relacionado con reproducción, lo común es que durante el año o durante haya periodos naturales en donde se reproducen o se producen más óvulos por parte de las aves o reptiles o diferentes animales que se reproducen por huevo, en donde, y también pasa en la avicultura, en donde se tiene sobreproducción de huevo, sobre todo en verano, como que el calor incrementa la actividad hormonal o reproductiva de las aves y se tiene sobreproducción. Entonces, para que el huevo estuviera disponible y no bajar precios y tener ganancias y no saturar el mercado, es que es muy común que se procesa el huevo. Y la primera opción, o bueno, una de las mejores opciones, es esto de deshidratarlo. Entonces, nuevamente, a nivel público no se nota, pero si ustedes dicen, Bimbo, ¿cómo era comprar huevo para hacer sus pasteles, tía Rosa, o lo que vendan ellos? Lo más probable es que o compra huevo en polvo o huevo congelado, que son dos maneras de tenerlo disponible y a un precio más o menos estable en el mercado. Lo que sí es que si lo quieres vender de esa manera, estás obligado a pasteurizar. Si se acuerdan, la pasteurización es un tratamiento térmico que lo que quiere es eliminar microorganismos patógenos. En este caso, la salmonela. En huevo recién puesto seguro está la salmonela. Ya cuando se procesa y se lava y se desinfecta a nivel cascarón superficie, pues a lo mejor ya no pasa nada de esto, pero hasta la recomendación es que si eres de los que come huevo crudo, a la hora de que lo partes, pues que no se ponga en contacto la cáscara con propiamente el huevo, para que no se vaya a contaminar de salmonella o algún otro microorganismo y haya problemas de infección. Entonces, hay que pasteurizarlo. Pero nuevamente, esto de la pasteurización, pues hay que considerar muy bien las temperaturas para que, sobre todo la clara, que tiene una temperatura de coagulación normalmente alrededor de los 65 grados, que platicábamos ahorita, pues no puedes llegar a esa temperatura. Si llegas a esa temperatura, las características de propiedades funcionales de que sirviera para hacer espumas, o en el caso de la yema, de propiedades emulsificantes, pues se perderían o se disminuirían muchísimo si hubiera deterioro o desgaste por el tratamiento térmico. Entonces, como en esto de la pasteurización normalmente se hace entre 57 y 62 grados durante 3.5 minutos, pues hay que cuidar mucho no pasarse de esa temperatura y de ese tiempo para que el huevo pasteurizado, ya sea que sea para volver huevo en polvo o huevo para congelar, mantenga esas propiedades, ¿sí? Y ya que se hace la pasteurización, igual que la leche, pues se enfría a 4 grados centígrados y así se puede almacenar como huevo pasteurizado y se pudiera también comercializar, pero lo más común es que primero se enfría y ya como huevo frío y más como huevo congelado es que se vende a productores de alimentos que usan huevo como materia prima de sus productos, ¿sí? Y si no, si es para más tiempos más prolongados, también volverlos polvo o como huevo en polvo se vale. Les puse ahí algunos videos donde ustedes pueden ampliar sobre cómo es el proceso de producción de huevo, cómo se hace el huevo en polvo y huevo en polvo y huevo líquido pasteurizado, ¿sí? Que es pues, básicamente de los sistemas de conservación más comunes, ¿sí? A ver, muy bien. A ver, permítanme. Okay, preguntas, dudas, comentarios sobre proteína de huevo. Y recomendar un video. Híjole, sí. Hay un canal en YouTube que se llama Worth It.
Entonces, son dos chavos que viajan, pues casi siempre es por California y así, pero van a muchos lados probando comida, pero hacen un contraste entre, por ejemplo, comida muy barata hasta la comida más cara. Y entre esos videos hicieron uno del huevo, donde probaron un huevo de un dólar hasta huevos de 89, $87, que son como 1,700 y tantos pesos. Entonces, pues ahí ven como las características que tiene un huevo, pues sí, barato, contrastando contra un huevo muy caro. O sea, y ahí el cuidado de las gallinas, pues es mucho. Entonces, un japonés explica que la yema tiene que tener una característica que cuando tú la agarres, no se te deshaga al momento de que el huevo obviamente está crudo. O sea, tú pones un huevo así en una vasija, pero tú agarras la yema y esa yema no se te deshace. Entonces, aparte también, como usted ya lo explicó, el color sí tiene mucho que ver. Como entre más naranjita, mejor. Y eso, bueno, a mí me impactó porque no sabía. No sabía que, o sea, porque nosotros a veces pues, rompemos un huevo y ¿qué pasa? Toda la yema se rompe. Entonces, ¿cómo tiene que ver, o sea, todo eso con las propiedades ya internas meramente del huevo? Entonces, igual se los paso nada más para que lo vean, porque está padre. Sí, muy bien. Sí, no, pues interesante, sí, es poner ya más atención y ya ver esos detalles que a lo mejor uno por cotidiano no lo valora, pero sí existe mercado, existen empresas que sí se enfocan a mucha calidad, pero bueno, la calidad cuesta y en ese video se puede apreciar. Muy bien, sale, gracias, Fernanda. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra cosa? Yo tengo una duda. Sí, sí. ¿La composición del huevo podría cambiar de acuerdo a cómo viven las gallinas? Por ejemplo, de las que viven en jaulas con las que viven libres. Sí, pero sería moderado, ¿verdad? O sea, cosas como el color, la alimentación que les den, sí, sí pueden, pero es moderado. Acuérdate, la naturaleza hace el huevo para que se convierta en pollito. Entonces, ahí en esa genética se puede decir que los genes ya vienen hechos para que hagan o construyan al pollito. Entonces, hay una composición básica que sería el 90%+ del huevo para que haga esa función biológica. O sea, para la naturaleza es nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, a la hora de la reproducción, entre menos mutaciones haya, más probable es que tenga las características el pollito que corresponden al ambiente en el que va a nacer. Pero sí, eso del color es muy característico de que la alimentación sí influye. O sea, ahí sí se puede ver. Y también, igual que una mujer humana, si está bien alimentada, pues va a tener un desarrollo mejor del bebé en su vientre y cualquier otra hembra que esté reproduciéndose y va a tener mejores probabilidades o mejores características para que mantenga lo que los genes marcan. O sea, sí influye, pero de manera relativamente superficial, sin llegar a afectar lo más básico, que es que ese huevo se pueda convertir en un pollito. Y sí, el color es de las cosas más notorias. O también hay algunos que se especializan en sacar huevo doble yema, o cosas así raras, que dicen, pues bueno, por curiosidad, y también la gente paga por ese tipo de cosas. Pero normalmente ya son gallinas que se van seleccionando y se van sacando esas características para un mercado que les gusta eso, o el tamaño. Por ejemplo, el huevo de avestruz pues es de gran tamaño porque pues, es un ave que así se tiene. Pero sí, cada hembra productora de huevo que se reproduzca por huevo, pues va a mantener las características genéticas de la especie con la que está relacionada. Sí, se puede, pero de manera moderada, pensaría yo. Muy bien. Ok, y otra duda. Sí. ¿Con el huevo pasaría lo mismo que con la leche en las vacas? O sea, si se las agrega, si se les pone algún antibiótico, ¿este puede aparecer en el huevo? Probablemente sí. Si te fijas, aún en los humanos, esto de los medicamentos es muy común que aparezca ahí. No se suministre en etapa de embarazo o de lactancia. ¿Y por qué? Porque sí, esa sustancia activa
que se está consumiendo, puede que, si no dice o se tiene información de que no afecta ya sea al huevo o a la leche, pues se puede pensar en que se le da a la vaca o se le da al ave y no va a aparecer en el producto final. Pero si lo dice de manera explícita o que bajo el propio riesgo de la persona se le dé en embarazo o en lactancia, que en mujeres se cuida mucho y las que ya han pasado por eso o que han tenido esa experiencia, el doctor siempre o les dice que no se tomen tales o cuales cosas. O sea, el mismo alcohol o el mismo tabaco o la cafeína a veces les cae mal porque si se afecta al bebé que sale muy nervioso, cosas de esas. En el caso del pollito, pues sí, si el huevo se hizo con parte de esos compuestos o esas sustancias activas, posiblemente aparezca en huevo. Y sí, y como tú dices, ¿de qué voy a alimentar a las gallinas que están en esta producción de huevo? Y nuevamente son alimentos ya de marca que ellos te tienen que asegurar que de lo que llevan todo es apto para consumo de las aves, y ya cuando las aves tengan huevo, ese huevo sea apto para consumo humano. No es darle lo que uno quiera, sino que sí también se lleva un control de qué sí, qué no se puede dar. También en leche también se tiene el ganado al que se le da alimentos balanceados, que también deben ser de una composición que no aparezca en leche, que los antibióticos sí aparecen, eso sí ya está demostrado, y por eso es que se cuida tanto en leche que no tenga antibióticos. O sea, la probabilidad existe, pero normalmente sí se controla en las granjas avícolas esto del medicamento o de la alimentación. Okay. Lo bueno es que tenga, sí, de nada, Víctor. Lo bueno es que todo lo que tenga marca está supervisado por las autoridades sanitarias. Lo que es a granel, o lo que se hace así de que en un rancho una señora tiene en su casa y le da de comer, bueno, si lo hace de manera tradicional no debe haber problema, pero sí, si ella usara cosas como medicamentos o hormonas, un gran problema es las hormonas que quieren que los animales produzcan de manera rápida. Entonces se le puede dar hormonas para que produzcan mucha leche, mucha carne, mucha lana. Entonces esas hormonas, como son para origen animal, también cuando nosotros lo consumimos, tiene el mismo efecto en nosotros. Entonces, a lo mejor han escuchado esos anabólicos que tenían algunas carnes y que dieron problemas de salud y mucha gente se enfermó. Que dice, ¿y por qué? Es que se concentraba en el hígado, y cuando la gente comía hígado de ese tipo de animales, pues era un anabólico que también en el cuerpo humano tiene esa función, que somos del reino animal. Lo que a ellos les cae mal o lo que hay efectos que producen ellos, es muy probable que nos produzca a nosotros, porque nuestra bioquímica tiene muchas cosas parecidas a los seres del reino animal. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra cosa? Profe, yo tenía un comentario y sí, una pregunta. Sí. Bueno, mi comentario era que eso que dijo del color o las características del huevo según dónde crecían, les quería compartir que tengo una tía que vive como en una comunidad y tiene como animales de granja y así, y me acuerdo que ella pues no compraba huevos, ella tenía gallinas y recolectaba los huevos, y también tenía patos, y el color del huevo era verde. Entonces era muy extraño comer huevos verdes, pero ya salía normal, nada más que el cascarón era verde. Espero que hayan estado bien, pero ya era eso. Y la pregunta era, ¿por qué a veces el huevo tiene como sangre? O sea, ¿por qué tiene sangre? No es como que se haya fecundado, ¿verdad? Porque según yo tienen las gallinas y los gallos separados. Bueno, una posibilidad es esa, que sí estuviera fecundado. O sea, el huevo no se transforma así como en la mujer humana, el óvulo no tiene ningún cambio porque no hay fecundación, pero todo el sistema reproductivo es a que si está fecundado se convierta en un crío, en un nuevo ser, y solo con esa información genética de fecundación es que se da esa metamorfosis de convertir ese óvulo en un crío. Teóricamente no debiera aparecer, pero pues puede haber cosas genéticas y de esto que platicábamos de mutaciones, en donde a lo mejor un óvulo
modificó algo de su composición y generó síntesis de material tipo sangre, pero a lo mejor es nada más en una fracción y es lo que alcanzan ustedes a apreciar, si es que no hubo este contacto con el gallo. Pero sí, cuando se tiene, por ejemplo, ahorita que platicabas de tu tía, que tiene su establo, una manera que hacen en el campo para estimular la producción de huevo es poner un gallo en el gallinero, como que eso activa las hormonas o algo del instinto de las aves para producir óvulos. Cuando no hay gallo, como que es más lento. Entonces, lo más probable es que sí hubiera tenido, y se entiende, más por contacto con el gallo. Pero si no tuvo contacto, que hubiera una mutación, y en esa mutación se alcanzó a modificar parte del huevo y se convirtió en algo de sangre. Sería lo que se me ocurre que pudiera. Gracias. Okay. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra cosa? Bueno, ya estamos en tiempo. Entonces, nomás les recuerdo, mañana a la parte 2 de laboratorio a las 8, ahí nos vemos, ahí están los materiales, es práctica 8, 9 y 10, para que ahí se organicen, ya sea por equipo o por grupo, para los materiales, ¿sí? Entonces, los veo a unos mañana a las 8 y a los otros nos conectamos aquí el viernes para ya completar esto de las clases, ¿sí? Ya puse en ámbito académico esto de los trabajos finales integradores para que lo chequen, ya por fechas y temas, lo que platicamos ayer, pero para que ya ustedes lo vayan considerando, ¿sí? Sale, jóvenes. Gracias, suerte en todo. Gracias. Gracias a ti. Adiós, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego, suerte. Adiós, profe. Y adiós, adiós.